muy bien vestido y con buen porte, barba cerrada y muy serio para hablar. Originario de la Fresa, de San Martín de Porres, la San May, de los mejores para el fútbol, siempre escuchando un corridón, disfrutaba de unas heladas, aunque no hiciera calor, de apodo le decían el Chuche y en la calle es el Nariz. Les voy a contar de principio a fin. Un 10 de agosto por la espalda lo atacaron, porque nunca de frente pudieron con el chavalón. No hablaré de venganza porque el que habla mucho poco acciona. Voy a decir su nombre porque fue fina persona. Fue Jesús Eduardo Negrete, recuerdos en la memoria. Y ya no se verá en la esquina con el rifado. Y así suena José Conti y los Tremendos. No le gustaban los problemas, pero al topón se ponía con quien sea. Su novia lo lleva tatuado en el brazo izquierdo, también sus fechas. Por muchos era envidiado, también muchos lo querían. Era amigo del amigo y pilar de su familia. Su padre acá le canta, se le extraña y lo recuerda como el gran hijo que era. Un 10 de agosto por la espalda lo atacaron, porque nunca de frente pudieron con el chavalón. No hablaré de venganza porque el que habla mucho poco acciona. Voy a decir su nombre porque fue fina persona. Fue Jesús Eduardo Negrete, recuerdos en mi memoria.